Soy Santiago Sendejas, director de Plan Sexenal, una película que trata sobre la noche, sobre una pareja y su relación, cómo se va disolviendo conforme avanza la noche y muchas otras cosas. Lo primero fue la relación de ellos. Creo que viene un poco en dónde encuentras la política, ¿no? Yo creo que las acciones diarias de la gente tienen un gran peso político, ¿no? La política se puede vivir mucho en la intimidad. Y yo creo que ahí es donde nace todo lo demás, ¿no? De ahí emerge. Y creo que más que la película se trate de política o toque ese tema, lo toma de esa manera, ¿no? La política de lo privado, ¿no? La política de nuestras relaciones interpersonales. La semilla de la película es un thriller de dos personas, ¿no? En una casa. Fue una cosa muy extraña porque nos aventamos a filmar sin tener dinero, nada más ya porque como la lógica de esto ya no puede parar, ¿no? La locación fue una casa que renté para que fuera oficinas de producción, mi casa y set, ¿no? Entonces funcionó como las tres cosas mientras filmábamos y la postproducción después se volvió como la oficina de postproducción. Y vivíamos ahí encerrados de noche, ¿no? Trabajando de noche, o sea, yo no veía el día, durante un buen rato no vimos el día. El problema es que es como muy difícil luego tener acceso a recursos, ¿no? Que siento que ya están como asignados o como que tienes que hacer como tiempo, fila para que te tengan, ¿no? La forma de resolver eso es decir que no te importe, ¿no? Y aventarse una película, si consigues 100,000 pesos, con eso la haces. Si te interesa filmar, es lo que hay que hacer, ¿no? Pues filmar.